Bienvenido a una montería más con Hablemos de Caza. Hoy montaremos junto a Miguel Román Servicios Cinegéticos, en la finca de La Arecilla. Buenos días, Miguel. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo se presenta el día? Pues la verdad que bastante bien, las temperaturas espléndidas. La verdad que viene un día bueno. Yo creo que no va a respetar la lluvia. Y ya está, yo creo que el día va a estar de categoría. Entonces, ¿no? Las expectativas son buenas. Y ya está. Hoy vamos a cazar aquí en el término de Ciudad Real. Concretamente en Abadalejo. Una finca de sobre 1.700 hectáreas. Vamos a cazar unos 75 puestos y la gente va a cupo libre menos una cierva. ¿Y calidad? La calidad pues, se espera bastante buena en venado, lo que se dice va a ser una finca abierta. La verdad que esperamos alguna homologación en venado y yo creo que alguna boca también o algunas bocas considerables creo que salga. Miguel citaba a los monteros a las 8 de la mañana, donde se desayunaba y sorteaba a medida que iban llegando, de una manera clara y organizada. Tras el desayuno, Miguel y Enrique daban las últimas indicaciones antes de salir las respectivas armadas. A ver, por favor, vamos a prestar atención porque es importante lo que vamos a decir hoy, por las características de la finca sobre todo. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Cazamos a cupo libre de venado y jabalí, ¿vale? Una cierva por puesto. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta tirar la cierva. Bueno, es respetable, pero una cierva por puesto. Y, por favor, vamos a matar la cierva adulta. Por la gavata, vamos a respetarla, pues quizás matamos la gavata y es un gavato, es un macho para el año que viene y para años venideros. Entonces, pues, vamos a ser un poco selectivos con eso. Y que yo siempre digo que el buen montero no es el que mejor lo aparenta, sino el que mejor sabe comportarse en el puesto. Ese es el verdadero buen montero, ¿vale? Miguel, ¿quieres decir algo más? ¿Está todo dicho? Buen día a todos y ya está. Y ya está, que venimos a pasarle. Así que vamos a rezar un Padre Nuestro, ¿vale? Por los que no están, yo especialmente esta temporada quiero dedicar sobre todo el rezo a mi padre que ha fallecido este pasado verano y era también muy aficionado y el que me inculcó a mí la afición por la caza. Entonces, pues este Padre Nuestro lo voy a rezar especialmente por él, ¿vale? Venga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, van a salir las primeras armadas que salen, señores, sale el postor Chafa y Antonio Romero, ¿vale?
Hoy acompañamos a Manuel y a Antonio en un puesto de balcón. Buenos días, hoy estamos aquí en la finca La Vecilla de nuestro gran amigo Justo Losa. Hoy por parte de Miguel Román, también es un gran amigo nuestro. Nos ha tocado un puesto de balcón, como es precioso. Creo que vamos a tener un lance. Hoy comparto puesto con mi otro gran amigo y hermano Manuel. En este puesto acompañaremos a Víctor y a Juan Carlos, colocados en las siembras donde no tardaron en salir las primeras ciervas. Tenemos un puesto en la curva aquella donde están las chaparras aquellas, y ese tiradero hay que respetarlo. El tiradero nuestro es este frente, que la otra armada está detrás del cerro, y este trozo que tenemos aquí, puesto que allí el puesto número 2 está también, y para allá no se puede tirar. Y por último, también acompañaríamos a Javi y Francisco, en un puesto algo más cerrado, donde nada más ponernos, juegan un lance a un venado. Gracias a las imágenes aéreas podemos observar la astucia de este jabalí escapándose por la siembra. Por ahora, en el puesto de Víctor y Juan Carlos solo pasan hembras y algún bareto.
reto. Pareto. He tenido dentro de la mira y le veo la puerta y... Antonio le entra a un venado y a pesar de la distancia, los tiros quedan bastante cerca. Este venado fue abatido más adelante por alguno de los puestos cercanos a la alambrada. Por el puesto de Francisco de Javi le entra un venado por el viso, el cual respeta y entra al puesto vecino. Seguidamente le entran un grupo de ciervas y consiguen hacerse con la primera.
gracias al buen trabajo de las realas, la actividad de la montería no cesa, con un constante ir y venir de ladras, carreras y lances. No volverá a cosa. Acabando la montería, las realas levantan un jabalí que nos sorprende, y Antonio consigue hacerse con él. Buenas tardes, aquí estamos hoy cazando en Albadalejo, en la finca La de Silla. Estamos cazando con Miguel Román, nos ha tocado el puesto número 9, y la verdad que ha cumplido, hemos matado, de primera no han entrado más que al llegar, hasta 3 minutos, un ciervo acompañado de dos ciervas, nos hemos hecho con él, y luego ha entrado una serie de hembras, hemos conseguido hacernos con una, y la verdad, el puesto ha cumplido porque hemos visto densidad de caza, hemos visto baretos, demasiadas ciervas, exagerado también lo que han pegado de tiros. Nosotros la verdad hemos disfrutado demasiado y no lo hemos pasado muy bien. Volveremos a repetir con Miguel Román. Ahora sí, la montería llega a su fin y es hora de ver las reses abatidas, como el venado con el que consiguen hacerse Francisco y Javi. Vamos a ver el otro y si no podemos meterlo, no, vamos. Metemos la cierva y el gorino que hay arriba y venimos al cuadro. Ya en la comida se puede ver la cara de satisfacción generalizada de los monteros, que mientras compartían sus lanzas y fallos, se recogían las reses a buen ritmo, para tener el plantar completo con luz del día.
¿Cómo se ha dado? Pues la verdad es que se ha dado bastante bien. La gente se ha ido súper contenta, ha tirado todo el mundo. Había muchísima caza, ha tirado todo el mundo, se ha salido muchísima caza. Según me han dicho los monteros, por muchos puestos, hasta 4 y 5 venados solo se han podido quedar con uno. Y en general bastante bien. Aquí está el plantel, falta todavía un par de postores y carros por salir. Y a las expectativas yo creo que vamos a llegar. El día acompañante, un día de categoría. Se han pegado también 380 y tantos tiros. Bueno, ¿quién eres? Por lo menos los que he llegado yo a contabilizar. Me han dicho que antes de llegar yo, por lo menos otros 20 o 30 tiros se han pegado. Y la verdad es que la gente ha disfrutado, que es lo bueno de esto, en que en el plantel no se genere los disparos que se han pegado, pero la gente se ha ido súper contenta, la verdad. Ha tirado todo el mundo. La montería se llevó a cabo con una buena organización desde el principio, lo que hizo que a los monteros se llevasen un buen recuerdo del día, acompañado por un resultado formado por 18 venados, destacando algunos de ellos, 43 jabalíes, con algunas bocas, destacando un oro y un plata, más 26 hembras de gestión. Agradecer a Miguel Román por confiar en nuestro trabajo, y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros para vernos en la próxima montería.